En memoria de Francisco Betancourt Bamonde, 1950-1973. Estudiante de la carrera de Petroquímica en la Universidad Técnica del Estado UT, sede Punta Arenas, un defensor incansable de la verdad y la justicia. Su desaparición inspira nuestro compromiso continuo con la memoria y los derechos humanos. Punta Arenas, 11 de septiembre de 2023. Seguía siendo un chico de 17 años cuando llegó, digamos, ¿no es cierto? Y un joven de 22 cuando desapareció. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para darnos una idea de la dimensión del abuso, de la injusticia, ¿no es cierto? ¿Qué daño puede hacer un chico a esa edad? Y yo puedo dar fe, porque lo conocí bien, digamos, que al menos los 3 años que fuimos compañeros hasta el 71, él no tenía ninguna actividad política, era muy estudioso, muy preocupado, no era fácil estudiar ingeniería química, teníamos ingenieros de ENAP como profesores principalmente, y él tenía escasos recursos, tenía que trabajar además de estudiar para enviar dinero para su casa. En fin, había una historia familiar difícil detrás y por lo tanto es particularmente doloroso para nosotros esta fecha, digamos.